Estudiantes, el proyecto de clase de este año será investigar por qué los recursos naturales son tan escasos hoy en nuestra tierra. Realizarán el proyecto y los expondrán en la Feria Interplanetaria que este año se realizará en Marte. ¡Ánimo y a trabajar! Yo creo que tenemos que ir al pasado para ver qué pasó con el agua. Pero los libros de ciencia dicen que el agua es malgastada. Pero el agua era mucha. ¿Cómo pudieron malgastarla tanto? ¡Tengo una idea! ¿Por qué no le preguntamos a la persona qué fue lo que pasó? ¡Esa es buena idea! ¡No! No es una buena idea, porque no queda nadie en vivo de esa época. Es hora de la hidratación. Recuerden que hidratarse es bueno para la salud. Chicos, esto es lo último, ya estamos terminando y listo. Ya bueno, lo sé, a poner el año 2016. Al tiro. ¡Lo logramos! ¡El viaje fue un éxito! Pero tenemos que buscar la manera de hacernos visibles. Aquí está la solución. Yo venía a ver el satélite para mostrarles a los niños del pasado para que vean nuestro futuro sin agua. Ojalá que la gota de agua nos sirva para ser visibles. Hora de viajar. Yeah.
dónde vienen? De la Tierra, del año 2050. ¿Y qué vienen a hacer? Les venimos a enseñar a cuidar el agua. Les voy a mostrar en imagen cómo es nuestro futuro. ¿Cómo pueden desperdiciar tanto el agua si nosotros solamente necesitamos una gota? ¿Cómo no entienden que el agua es vida? Es muy importante para nosotros. No sabíamos el daño que estábamos haciendo. No teníamos conciencia. Así esta agua puede servir para tantas cosas y en el futuro no tenemos ni siquiera una gota. Nosotros no sabíamos cuánto daño estábamos haciendo. Bueno, les queríamos decir que muchas gracias. No sabíamos el daño que estábamos provocando al mundo y a todos. Muchas gracias por venir y ahora vamos a cuidarla mucho más grande. Tienen que cuidarla porque esto está en sus manos. Ahora voy a dejar a mi compañero que les dé una pequeña charla de lo que estamos trabajando.